حي على الصلاة حي على الفلاح. Hola a todos, merhaba bikum ma'ana. Hoy me encuentro en la Mezquita Mayor de Granada, una construcción islámica inaugurada en el año 2003, situada en un lugar privilegiado en el corazón del Albaicín y con vistas hacia la Alhambra desde sus maravillosos jardines. Se trata de la primera mezquita construida en Granada desde 1492, con un margen histórico de más de 500 años. En el vídeo de hoy veremos cada rincón de este maravilloso lugar y espero que disfrutéis muchísimo de la visita. ¡Empezamos! En primer lugar, vamos a descubrir los jardines que atesora la mezquita. Lo que más llama la atención es la presencia del agua. Como veis, es un elemento protagonista en cualquier construcción islámica, y es que para los musulmanes el agua purifica tanto el cuerpo como el espíritu. Su sonido además contribuye a la creación de una atmósfera relajante capaz de refrescar el ambiente, evocando ríos y arroyos del paraíso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Las variedades botánicas de este jardín son todas propias del Mediterráneo. Podemos encontrar pinos, olivos, granados, naranjos, palmeras, hermosos rosales, todo cuidado con mimo y esmero para un resultado lleno de vida. La paz se respira en cada rincón de este lugar. El jardín se asoma al valle del río Darro y al monte de la Sábica, en cuya cima se erige la Alhambra y al fondo podemos ver las cumbres de Sierra Nevada. Como veis, hay un gran contraste de colores, pero también lo hay de olores, y me encantaría que pudierais traspasar la pantalla para disfrutarlo conmigo. Muchos musulmanes vienen antes del rezo y aprovechan para hacer dhikr, que es el recuerdo de Allah, con este tasbih, que es un contador, y van repitiendo frases como la ilaha illallah. Al entrar en la mezquita nos da la bienvenida la insignia que dice Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Y lo primero que vemos son estos maravillosos mocárabes, que es un recurso decorativo que emula las estalactitas de la cueva de la Hira, el lugar donde el profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él, recibió las revelaciones del Sagrado Corán. Seguramente os recordará muchísimo a la bóveda de la sala de los abencerrajes y a la bóveda de la sala de las dos hermanas, en la Alhambra. Accedemos a un segundo patio, esta vez interior, y se encuentra justo antes de la sala de oración,
Como veis, los espacios son amplios, diáfanos, la decoración es muy sencilla, con un toque andalusí, como podéis ver en los azulejos, realizados por artesanos de Fez. Y me ha llamado muchísimo la atención el lema que hay aquí al fondo, que dice "Wa la ghaliba illa Allah", que significa "Solo Dios es vencedor". Y curiosamente, este es el lema de la dinastía nazarí y aparece en el escudo del Reino de Granada. Los artesanos han preservado los mismos diseños y las mismas técnicas utilizadas en Granada hace más de 1000 años. Tenemos la suerte y privilegio de ser testigos del Adán, que es la llamada a la oración. La va a hacer el hermano Yusuf. Han sido súper amables, me han dejado subir a grabarlo y es la primera vez que subo. Estoy totalmente emocionada por poder compartir con vosotros este momento tan mágico. Y bueno, como veis, desde aquí se ve todos los ángulos del albaicín. Es una maravilla y espero que lo disfrutéis muchísimo. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا El salat o rezo musulmán se realiza 5 veces al día y consiste en hacer una serie de postraciones sometiéndose absoluta y únicamente a Allah. El viernes es el día más importante para los musulmanes y en él se celebra el Jumu'ah, rezando todos juntos el salat de Dhuhr. Previamente a este rezo, el imán de la mezquita hace un jutba, es decir, una charla sobre asuntos actuales de cómo los musulmanes deben comportarse ante distintas situaciones, basándose en la vida del profeta,
en la Sunna y en los hadices, ya que se considera que el profeta Muhammad, paz y bendiciones sean sobre él, es el Corán andante. Es decir, todo lo que comprende el Corán está reflejado en las acciones del profeta, siendo el modelo a seguir en la vida de todos los musulmanes. Después de cada rezo se hace dua, que es la súplica, y en ella se pide a Allah lo que se desee. A continuación vamos a ser testigos de una shahada, que es una atestiguación de fe musulmana, por parte de una señora de Monachil que se llama Belén. Repite conmigo. Ashhadu anna ilaha illallah wa ashhadu anna وأشهد أرسل أن عن محمد رسول الله repeat otra vez أشهد أرسل أن عن إله إله إلا الله وأشهد أرسل أن عن محمد رسول الله أشهد أرسل أن عن إله إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله felicidades Muchas gracias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta mujer? Que se llama Amina. Ahora le, que no le da un nombre. ¿Le voy a dar nombre? Tu nombre es Amina. Es paz. Alhamdulillah. Pues bienvenida. Y sabes que si Allah quiere, a partir de hoy todas tus faltas anteriores se borran y empiezas como una vida nueva, un libro nuevo que se empieza a escribir desde cero para ti. Ahora que no hay nadie, voy a aprovechar para enseñaros bien bien cómo es la mezquita mayor por dentro. Estoy ahora mismo en la zona de mujeres y como veis, detrás del biombo está la zona de los hombres. Os preguntaréis por qué están separados y la respuesta tiene su lógica. Más que nada es para evitar distracciones y centrarse únicamente en lo que se viene a hacer, que es adorar a Allah. Y bueno, os preguntaréis por qué la zona de los hombres es más grande que la de las mujeres. Normalmente suele ser más grande porque el hombre tiene obligación de acudir al rezo a la mezquita. La mujer en este caso tiene la opción de venir o quedarse en casa si no puede, por ejemplo, en el caso de que tenga un bebé o esté embarazada o tenga que lactar, etcétera, etcétera. Por aquí tenemos la sayada, la alfombra del imán, desde la cual dirige el rezo con dirección a la Meca. Como veis, la mezquita está decorada con sobrios elementos tomados de las tradiciones artísticas islámicas, como por ejemplo de la mezquita de Córdoba, la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y la mezquita azul de Estambul. La mezquita de noche tiene un encanto especial. Fijaos en las luces que inciden sobre los mocárabes. Masha'Allah. Y ahora vamos a salir afuera porque os quiero enseñar cómo es la vista de la Alhambra de noche. Es una maravilla y es digno de ver.
Cuando finaliza el Ramadán se celebra el Eid y en este día los musulmanes se reúnen a las 9 de la mañana y hacen un rezo especial. Como veis, están saliendo del rezo y van a reunirse con sus familias, a desayunar, luego a comer todos juntos. Es un día muy importante en el calendario de los musulmanes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La primera vez que vine a esta mezquita fue gracias a una compañera de la universidad y la verdad es que me quedé impresionada con todo, con las vistas, con lo precioso que es el jardín, con lo bonita la luz que tiene. De verdad que es un sitio con muchísimo nur y mucha baraka. Assalamu alaikum, me llamo Nadine, soy de Jordania. Bueno, la verdad, cuando vine a Granada no sabía que me esperaba una mezquita tan maravillosa como la mezquita mayor de Granada, ni una comunidad tan acogedora como la comunidad de la mezquita. La verdad, me han hecho sentir como si estuviera en casa. Venimos a hablar un poquito de la mezquita de Granada, de la mezquita mayor. Es una mezquita, bueno, la primera vez que vine a Granada, mi primer año y mi primera visita a la mezquita. Me sorprendió bastante porque la verdad que no me esperaba que tuviera una mezquita tan preciosa y sobre todo la ubicación que tiene, que está enfrente de la Alhambra. Y mashallah, tiene unas vistas preciosas, increíbles. Y bueno, estoy súper enamorada. Y bueno, también las celebraciones como los Eid y tal, pues hay un ambiente que mashallah. Hay un barak, soy Samira y mi compañera. Cuando vine a estudiar aquí, la verdad es que me sorprendió para bien porque además es un pueblo en el que no hay mezquita. Entonces, al crecer en España y sin mezquita, siempre hemos tenido que como que rezar en casa y el ambiente ha sido un poco distinto. Entonces, la verdad es que agradezco mucho que existan mezquitas de este tipo, porque además son bastante grandes y bastante, o sea, la comunidad es muy amable. Cuando venimos aquí la verdad que nos sentimos como en casa, nos sentimos muy arropados por la comunidad también y la verdad que hay un ambiente que es muy, muy mágico, inshallah. Muy bien. Bueno, y un saludo a todos los seguidores de Paloma. Gracias. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis conocido un poquito mejor la Mezquita Mayor de Granada y a los musulmanes. Quiero agradecer a todas y a cada una de las personas que ha hecho posible este vídeo y a las que habéis participado. Gracias a los responsables de la mezquita por haberme dejado grabar incluso cuando estaba cerrada. Y a vosotros los que estáis viendo el vídeo, espero que os haya gustado, lo hayáis disfrutado. Si es así, decídmelo en los comentarios qué os ha parecido, regaladme un like y compartidlo con vuestros seres queridos. Nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo, inshallah. Masalama.